Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al séptimo encuentro del ciclo Contando Ciencia en Línea que organiza la Fundación Azara y la Universidad Maimónides. La charla que hoy nos reúne abordará cuestiones referentes al sitio arqueológico incaico El Xincal de Quimiville, que se ubica en la localidad de Londres, en el departamento de Belén, en la provincia de Catamarca. Este sitio fue puesto en valor entre los años 2013 y 2015 por distintos organismos públicos, entre ellos el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, el Ministerio de Turismo también de la Nación, el Gobierno de la provincia de Catamarca, la Municipalidad de Londres y también contó con la participación de la Fundación Azara. De hecho, desde entonces, esta entidad apadrina este sitio arqueológico. Bueno, dicho todo esto y ya adentrándonos en la charla de hoy, les cuento que ya se encuentra habilitado el chat para que a medida que vaya transcurriendo la charla puedan ir dejando sus comentarios y sus preguntas que serán respondidos al final por nuestra invitada del día de hoy. Que, bueno, entonces ahora sí, la voy a presentar formalmente. Ella es Paula Espósito, es licenciada en antropología y responsable del sitio arqueológico El Xincal de Quimiville. Bienvenida, Paula, y desde ya, muchísimas gracias por ser parte de este ciclo Contando Ciencia en Línea. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Analía. Muchas gracias a la Fundación Azara y a la Universidad Maimónides por haberme invitado a participar de este ciclo de Contando Ciencia. Bueno, la idea general de esta charla es contarles un poco acerca del funcionamiento de lo que es el sitio arqueológico de Xincal de Quimiville y también cómo fue todo, digamos, el recorrido histórico desde el momento de su descubrimiento hasta el día de hoy. Antes que nada, también para empezar a hablar de los incas y de los incas en el Xincal en particular, les quería comentar algunas generalidades de lo que es el mundo andino para entender cómo llegan los incas al noroeste argentino y cómo también realizan una instalación como el Xincal de Quimiví. Entonces, para eso acá les puse un mapita para que veamos todo lo que es la extensión, digamos, de este gran estado incaico. Pero también, antes que nada, tenemos que pensar en realidad que el estado incaico se desarrolla en dos momentos. En realidad, un momento es lo que sucede en el Cusco y luego, digamos, que se llama dentro de lo que es el Curacajo de Cusco y lo que es el Tahuantinsuyo. En realidad, el Tahuantinsuyo sería el momento en cuando los incas empiezan a expandirse, ¿no? Empiezan a incorporar diferentes territorios y con ello también todo lo que es la parte de Argentina, ¿sí? Ahí, como se pueden ver, hay diferentes colores. Lo que indicaría el color rojo es la parte denominada Chinchaysuyu, que sería la parte del norte, que llega hasta lo que es el sur de Colombia, abarcando parte de Ecuador y de Perú. Luego tenemos la parte este, que es el Antisuyu. Luego tenemos la parte del oeste, que es el Contisuyu. Y luego todo lo que es la parte sur, que se denomina Collasuyu. Dentro de Collasuyu es donde nos encontramos, donde se encuentra el Xincal y donde se encuentra todo lo que es la parte del noroeste argentino, incorporado a lo que es el Tahuantinsuyo en general. Podemos decir que Collasuyu en realidad fue la conquista que se realiza más o menos aproximadamente en 1471 y abarca lo que son las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, San Juan y Mendoza. Una de las preguntas que surgen es el por qué llegan los incas al noroeste argentino, ¿no? Una de las hipótesis principales que se manejan es en busca de lo que son las explotaciones mineras, digamos, por las explotaciones mineras, o también por la explotación de diferentes pisos ecológicos. Esto quiere decir que en realidad van a empezar a utilizar diferentes recursos, en este caso agrícolas, y van a empezar también a poder sembrar en diferentes alturas, ¿no? Las diferentes alturas nos van a dar también diferentes producciones. Entonces, se piensa que en un momento los incas empiezan a incorporar territorio en busca básicamente de estos recursos y además de mano de obra, ¿no? Porque en realidad van incorporando territorio y con ello a las poblaciones locales, ¿no? Entonces, es como que va aumentando cada vez más la cantidad de gente que también tienen que incorporarse dentro de esta nueva dinámica. Rafinio propone que tenemos más de 200 sitios incas, digamos, con presencia inca en lo que es el noreste argentino y parte de Bolivia. Ahí podemos ver un atlas arqueológico de la presencia incaica en el noroeste argentino.
También otra de las cosas que hay que remarcar es que obviamente que no todos los sitios incaicos son iguales, ¿no? Los incas fueron incorporando diferentes sitios a medida que iban también, digamos, dependiendo de las necesidades, básicamente. Entonces, tenemos como algunos tipos de sitios principales en el noroeste argentino, como por ejemplo las tamberías. En realidad los tambos, en realidad eran sitios de menor envergadura, generalmente adosados a los caminos, servían como lugares de aprovisionamiento. Entonces, a nivel arquitectónico, no, digamos, no son sitios tan grandes como otros tipos de sitios que vamos a ver. Pero en realidad la gran mayoría de los sitios que nosotros encontramos tienen que ver con este tipo de sitio, con estos tambos. Luego tenemos los Pucará, ahí podemos ver, perdón, en la imagen donde dice Tamberías, este es un sitio que está cerca aquí, de acá cerca de Xincal, que se llama Tambillo Nuevo, que es un sitio investigado por el doctor Reinaldo Moralejo. Y hay algunas imágenes de, digamos, de lo que es la parte arquitectónica de este sitio, y luego tenemos como un plano para que se puedan ver más o menos las dimensiones de este sitio. Luego tenemos los sitios, los denominados Pucará. En realidad los Pucará fueron como sitios defensivos, eran sitios que estaban generalmente en lugares bien altos, en lugares generalmente de conflicto territorial, básicamente. Entonces estaban ubicados estratégicamente. Ahí también en la imagen se puede ver parte de lo que es el Pucará de Conquija, que es un sitio inca también muy importante, ubicado en la provincia de Catamarca, en Andalgalá, y es un sitio que fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Esto es porque presenta también parte de lo que es el tramo del Camino del Inca, y es un sitio que ha sido poco intervenido a nivel arqueológico. Entonces, por mantenerse en autenticidad, fue que recibió esta declaratoria. ¿Sí? Y también hay como un dibujo, un croquis, de lo que hubiera sido también lo que es este sitio. Luego tenemos también los sitios, lo que son denominados santuarios, generalmente santuarios de altura. En este caso de la imagen, les puse una imagen de lo que es el volcán Yuyayaco y de las momias Yuyayaco, en realidad que son momias incaicas que han sido también encontradas en la cima de este santuario, que también, como ellos son momias incas, donde tenían un montón de lo que es ajuar funerario, vinculado a al momento inca en particular. Este sitio se encuentra en Salta y también en la actualidad pueden visitar lo que es el Museo de Sitio, digamos, el Museo de Alta Montaña, donde muestra y también cuenta la historia de este santuario de altura. Luego tenemos otra clasificación de los sitios que son, digamos, el denominado el Camino del Inca. También el Camino del Inca va a ser una arquitectura que se va a moldar también a las necesidades y también a la materia prima, digamos, circundante. Entonces vamos a tener tramos que pues, completamente empedrados, por ejemplo, como que se ve en la figura, y luego, por ejemplo, la otra imagen, la que tiene los puntitos blancos, ahí sería también parte del camino, que eran delimitados, eran áreas que se limpiaban y eran delimitados por alineaciones de piedra. Entonces el camino, digamos, del Inca va a variar, digamos, no morfológicamente, estructuralmente, no siempre va a ser de la misma forma, sino cómo se va a adaptar tanto a las necesidades, al territorio y a la materia prima circundante. En el caso del punteado, ese tramo es también parte del camino que se encuentra aquí por la zona, cerca de lo que es el Tambillo Nuevo, que es el sitio que les mostré. Y en este caso, como les decía, en realidad eran zonas que eran limpiadas y eran colocadas piedras alineadas para demarcar lo que era el camino. Y luego, otro de los tipos de sitios que vamos a encontrar aquí en la zona es los centros administrativos ceremoniales, como el Xincal. En este caso, estos sitios constituían eran como capitales de provincia, y una cosa fundamental que hacían era replicar también el trazado urbanístico del Cusco. Entonces la idea era también poder transmitir a través de la arquitectura esta presencia inca en la zona. Entonces era muy importante esta idea del
No sé si me siguen escuchando, se cortó el internet. Sí, Paulán, estamos acá, así que si te parece compartí pantalla y bueno, continuamos en donde habíamos quedado. Le contamos a los oyentes que Paula se encuentra justamente en Catamarca y bueno, entendemos la complejidad de hacer este vivo a la distancia, así que bueno, esperamos sepan entender y les pedimos disculpas por los inconvenientes. Sí, disculpas. Bueno, habíamos quedado en los tipos de sitios y que en el Xincán nos encontrábamos con un centro administrativo ceremonial. Entonces también la arquitectura vinculada a este sitio va a estar vinculada a las funciones básicamente de estos centros administrativos, que era el tema del almacenamiento. Entonces toda la arquitectura que vamos a tener va a estar vinculada a esta función tan importante del almacenaje y también como lugares de ceremonia. Así que también la arquitectura que va a presentar el sitio va a estar vinculada a estas ceremonias también. Aquí tenemos una imagen de lo que es el sitio arqueológico de Xincal de Quimiville. Como les contó Analía, es un sitio que se encuentra ubicado en la localidad de Londres, en el departamento de Belén, en lo que es la provincia de Catamarca. También es muy importante que me resulta, o sea, que hay que destacar dentro de lo que es el mundo andino, es la importancia de la concepción, digamos, de la naturaleza que, digamos, que los incas tenían. Para que nosotros podamos entender un poco más también los paisajes que son elegidos específicamente, ¿no?, para estos lugares para ser construidos, tiene que ver con esta cosmovisión andina y cómo ellos percibían el paisaje, donde todos los elementos de la naturaleza tienen una energía o tienen una vida. Entonces, a estas formas naturales siempre se las veneraba, ¿no?, dentro de contextos rituales o ceremonias específicas o en la vida cotidiana igualmente, ¿no? Entonces, vamos a encontrarnos con paisajes generalmente que están cargados de una simbología que quizá para nuestras concepciones occidentales del mundo no lo percibimos. Pero si nosotros empezamos a pensar al mundo dentro de las categorías andinas, vamos a tener que comenzar a ver un poco más allá de nuestros ojos. No tenemos que ver al paisaje con una significancia un poco más profunda que quizá nuestra visión del mundo, ¿sí? Aquí lo que podemos observar es un croquis de lo que es este sitio arqueológico, donde se pueden ver, hay una línea amarronada, esa línea marcaría lo que es la vía incaica, digamos, sería el acceso que viene de la parte norte, digamos, de otros sitios del norte que conectan con el Xincal. Entonces, no es el ingreso que se le da hoy en día a los visitantes, ese ingreso se da por, al contrario, las primeras estructuras que dicen Casa de Curaca y Atalaya, bueno, dentro de estas estructuras, por el centro de estas dos estructuras, tenemos la senda de visitación principal. O sea, no se usa lo que es el trayecto incaico, digamos, el camino inca, para hacer la recorrida. Pero sí es importante remarcar de que la vía que utilizamos hoy no es la vía que utilizaban los incas. A eso quería llegar. Como podemos ver, dentro de lo que es el sitio, tenemos dos cerros, que lo vamos a ir viendo igualmente estructura por estructura, pero tenemos dos cerros ceremoniales, una gran plaza, un ushnu, callancas, las canchas, la atalaya, tenemos la casa del curaca, ¿no?, diferentes estructuras vinculadas al funcionamiento de este centro administrativo. También antes de comenzar a hablar un poco más de las funcionalidades de cada sector, también me parecía importante comentarles cómo en realidad se descubre este sitio. Del sitio de Xincal se tienen información aproximadamente entre 1900-1901, tenemos información de Hilarión Furque, que en realidad se sabía que era un sitio que se pensaba que era la primera Londres, digamos, que era un sitio español, que era la Londres antigua. Luego tenemos la presencia de las expediciones de Benjamín Muñiz Barreto, que era un coleccionista que también financiaba expediciones arqueológicas a diferentes sectores, tanto de la provincia de Catamarca como de La Rioja y Tucumán. Estas expediciones llegan a lo que es el Xincal y también hacen un registro fotográfico de la mayoría de las estructuras y aún se seguía pensando que era como el antiguo caserío de Londres, digamos, no se le daba todavía esta connotación de sitio incaico, sino que se pensaba que era aún una ciudad española. Hasta que en la década del 50 llega también al Xincal el doctor Rez González, que ha sido uno de los arqueólogos pioneros de lo que es la arqueología argentina, uno de los arqueólogos más importantes para nuestro territorio, y él llega a lo que es, el Xincal, y hace una excavación en el sector que se denomina la Casa de Jefe.
En este sector, él llega a tomar también, a hacer un registro, un mapa de lo que es el lugar, y se da con que en realidad era un sitio inca. Entonces, acá es donde se empieza a hablar también de la presencia inca en lo que es el noroeste argentino. Luego, ya para la década del 80, Rez González, digamos, perdón, el doctor Rodolfo Rafino, es el que arranca ya de forma sistemática a desarrollar las diferentes investigaciones que se van a llevar a cabo en el sitio. Ya a partir de él, ya él es digamos, el investigador principal de lo que es el sitio arqueológico. Para ello también me parece importante mencionar al menos a los investigadores que hasta el día de hoy siguen trabajando en lo que es el sitio. Hay investigadores que ya no trabajan y hay investigadores que siguen en curso sus investigaciones, como bueno, el doctor Rodolfo Adafino como investigador principal, la doctora Elena Caparelli también ha desarrollado investigaciones muy importantes dentro de lo que es la flora y el uso de las plantas en el Xincal, el doctor Marco Giovanetti, también dentro del equipo de Marco tenemos diferentes investigadores, como Gustavo Corrado, como la licenciada Mariana Valderrama, luego también la doctora Ani Gareta ha desarrollado investigaciones en el sitio, el doctor Ricardo Moralejo junto a ese equipo, con Ricardo Moyano, Julieta Pelizari, son muchos chicos los que vienen trabajando en el día de hoy, siguen desarrollando sus investigaciones en el sitio, junto a Diego Gobo, junto a la licenciada María Guillermina Couso. También el licenciado Darío Iturriza ha desarrollado investigaciones en el sitio, con también la licenciada Anaí Iácona, y Claudia Yapura también ha desarrollado algunas investigaciones en lo que es el sitio. Entonces me parece importante, digamos, remarcar, porque las investigaciones es lo que le van a dar también el sustento teórico a lo que la venidera ha puesto en valor, ¿sí? Aquí puse algunas fotos las primeras fotografías que se tuvieron del sitio, ahí podemos ver algunas de 1907, otra en 1928, después ya de la década del 80, ya después de la década del 91, ahí lo podemos ver al doctor Rafino, con muchas, digamos, las personas que trabajan con él, son personas de aquí, que viven aquí en el Xincal, son las personas que también fueron acompañando en todo, digamos, el transcurso de las investigaciones al doctor Rafino. Bueno, la idea sería ahora empezar a comentarles un poco más el tema de las estructuras principales del sitio, o sea, empezar a hablar de las funciones, digamos, qué funciones cumplía el Xincal. En este caso, la idea era poder hablarles un poco de la Ucaipata y las grandes fiestas. Esta investigación fue Marco Giovanetti el que más la ha desarrollado, y plantea esta idea del Xincal como epicentro de las grandes festividades, digamos, andinas en lo que es la zona, ¿no? Entonces, para esto, él plantea algunas hipótesis y se basa en algunos marcadores arqueológicos que le permiten a él formular esta idea de las grandes festividades que se daban, que se llevaban a cabo en el Xincal. Una de las marcadores principales es la presencia de la plaza. Digamos, como vimos, no todos los sitios incas presentan este tipo de estructura. En el Xincal tenemos una gran plaza. La plaza tiene unas dimensiones de 175 por 175 metros cuadrados. Aproximadamente, Marco lo que propone que quizá entre 20.000 a 30.000 personas en momentos de fiestas, ¿no?, se conglomerarían en la plaza para realizar estas festividades. Estas festividades generalmente están marcadas por un calendario astronómico que va a regular básicamente también lo que son los ciclos agrícolas y con ello también las festividades asociadas a estos diferentes fenómenos astronómicos. En este caso, como les decía, tenemos la presencia de la Gran Plaza, que nos habla de la cantidad de gente que se habría albergado aquí en el Xincal en momento de fiestas, y las fotos que tenemos aquí son también extraído de su tesis de los morteros múltiples. En realidad, los morteros múltiples, como se pueden ver, en realidad son grandes rocas de granito, donde se les realizaban las diferentes oquedades de molienda. Se pueden observar en la figura que dice B, ese es el mortero, es un gran mortero, es el de que mayor cantidad de oquedades presenta, tiene aproximadamente unas 61 oquedades de molienda. Entonces, y de estos conjuntos hay aproximadamente unos 21 distribuidos en todo lo que es el Xincal. Entonces nos hablan de, en realidad, una gran producción, están moliendo a gran escala. Entonces lo que propone Marco en realidad es que esta producción a gran escala es de chicha en realidad. La chicha es una bebida imperial, digamos, por excelencia, porque debería estar presente en todas las festividades y rituales, la chicha no podía faltar. Entonces lo que se está proponiendo en realidad es que en el momento de fiestas particulares
se molía a gran escala para la fabricación de la chicha. También lo que se tiene en cuenta es la cantidad de cerámica que se ha hallado. En este caso, por ejemplo, los aríbalos son cerámicas cerradas que servían para básicamente trasladar los líquidos. En este caso, el líquido que se traslada es la chicha. Entonces, sumando estas evidencias de la presencia de la plaza, la gran cantidad de morteros múltiples, la cantidad también de cerámica vinculada a las fiestas, como los aríbalos, y también la conexión con el centro agrícola, tenemos un centro que se llama, un lugar de cultivo, que se llama Los Colorados, que es un sitio que se encuentra aproximadamente a 12 kilómetros de lo que es el sitio de Xincal. Allí se encuentran más de 300 hectáreas con andenería agrícola, digamos, lugares de siembra, lugares de cultivo de este maíz. Entonces, si nosotros conectamos, digamos, todas estas evidencias, la plaza, los morteros, la cerámica y la producción a gran escala de maíz, es donde, digamos, se sustenta la hipótesis de pensar de que aquí en el Xincal se desarrollaban grandes festividades, además de otras evidencias que vamos a ir también observando. En este caso también tenemos una estructura fundamental en el Xincal que se denomina Uxnu. En realidad el Uxnu es como la estructura principal de lo que es el sitio, porque en el Uxnu también queda representado lo que es el poder político y el poder ceremonial incaico. O sea, no es lo mismo a los sitios que presentan Uxnu a los que no. O sea, la presencia del Uxnu les da este estatus, digamos, esta jerarquía a lo que es el sitio. En este caso podemos ver que el Uxnu, tenemos una representación, digamos, un dibujo de lo que hubiera sido el Uxnu, y abajo tenemos una fotografía de lo que es el Uxnu. Como se ve en la imagen, es una estructura cuadrangular que se encontraba en posición casi semicéntrica de la plaza. Este Uxnu también está construido con algunas alineaciones que, digamos, se corresponde con algunas alineaciones de los equinoccios y los solsticios. Eso también es algo muy importante, que toda la arquitectura, digamos, del sitio tiene orientaciones específicas. Estas orientaciones, obviamente, que no son orientaciones realizadas al azar, sino que son orientaciones que nos están marcando fenómenos astronómicos particulares. Eso también es muy importante. Dentro de lo que es esta área, digamos, de la arqueoastronomía, tenemos investigadores que están desarrollando, digamos, sus trabajos en lo que es el sitio, tanto Gustavo Corrado como el doctor Moyano. Ellos trabajan sobre esta temática en particular, de esta correspondencia de lo que es la arquitectura con los fenómenos astronómicos, ¿sí? Y no solamente la arquitectura, sino también hay elementos naturales que terminan alineándose en lo que es el sitio. Eso también llama mucho la atención, de que se den ese tipo de fenómenos, ¿no? Bueno, para lo que es el Uxnu, como les decía, es el centro donde se materializa lo que es el centro político y religioso andino. Por eso también es una estructura tan importante, es una estructura en la cual accedía o no accedía cualquier persona, sino aquella persona que estuviera, digamos, dentro de lo que es la jerarquía social, apta para poder trascender a este lugar. El Uxnu cuenta con unos peldaños, 9 peldaños de acceso, y se llega a la cima, donde tenemos esa banca, o tiana, se denomina, y también cuando los arqueólogos excavan el Uxnu, aquí podemos ver algunas imágenes de lo que fue la excavación del Uxnu, también en la época de la década del 90, se encuentra lo que es un piso empedrado. Vieron que en la imagen, ahí les voy a pasar otra vez la imagen, cerca de lo que es la banca tenemos todo un piso empedrado. En realidad, cuando los arqueólogos excavan, recuperan todas esas piedras que se ven en la imagen del centro, digamos, correspondería a este piso empedrado. Este piso empedrado se denomina cocha, en realidad. La cocha servía para realizar las ofrendas líquidas, las libaciones, se realizaban en ese piso. Ese piso, la función que tenía era unir como los diferentes, digamos, el mundo de lo que es el mundo de arriba y lo que es el mundo de abajo, ¿no? La caipacha sería el plano, digamos, de la tierra, eso representaría la cocha y los diferentes mundos, tanto desde arriba, que digamos, lo que se pensaba era que estaba cargado de los espíritus livianos, y lo que es la parte de abajo, que sería el ucupacha, que sería dentro de la esfera de los espíritus más pesados. Y el caipacha, que sería esta cocha, sería la parte, digamos, terrenal. En realidad, entonces se piensa que la persona que accede a este lugar también tenía digamos, las facultades de poder conectar estos tres mundos.
Luego podemos ver que hay diferentes hallazgos en el Uyuni, se recuperan también restos de comida, restos de cerámica, tenemos varias evidencias, también tenemos restos humanos, por ejemplo, tenemos en el Uyuni, se han recuperado restos de vértebras y dientes humanos. En realidad también se sabe que los Uyunis en general servían como lugares de ofrendatorio, ¿no? De ofrendas, de sacrificios. En este caso nosotros no podemos hablar de que en el Uyuni de Xinkai se realizó un sacrificio humano, por ejemplo, pero sí tenemos evidencia de presencia digamos, de huesos humanos, así que tampoco se podría descartar, pero tampoco tenemos la evidencia completa para poder afirmarlo, ¿sí? Y después también se han encontrado restos de preparaciones de comidas. Muy interesante aquí en el Xinkai, y luego también han aparecido unos bivalvos que son de, digamos, que se crían en el Pacífico, entonces también estamos viendo que hay objetos que no son del lugar, que son traídos específicamente, especialmente al Xinkai para ser ofrendados. Aquí tenemos otra imagen, les puse un croquis del sitio para que se ubiquen en los dos cerros ceremoniales. Tenemos un cerro ceremonial oeste, o denominado Cerro de la Luna, o Templo de la Luna, y luego tenemos el Cerro Ceremonial Este, o Templo del Sol. Estos llevan en realidad sus connotaciones este-oeste con respecto a la estructura principal, que es el Uyuni. Aquí podemos observar algunas imágenes de lo que es el Cerro Aterrazado Oeste, o el Templo de la Luna, donde se pueden observar sus escalinatas de acceso, son aproximadamente 60 peldaños, y tenemos lo que es la base de lo que es este cerro, que ha sido aplanado artificialmente por los incas, y que se le han construido también muros de contención a todo lo que es, no sé si llegan a observar en la imagen, pero todo lo que es alrededor del cerro presenta unos muros de contención de piedra. Aquí también lo que se puede observar es que en lo que es la cima de este cerro se han podido detectar diferentes rocas. Estas rocas han sido denominadas como rocas huaca. Las huacas son los lugares sagrados, ¿no? Porque también se llegó a observar en realidad que son rocas que han sido colocadas en ese lugar, no que no son afloramientos naturales, sino que han sido colocadas y estarían haciendo algunas demarcaciones especiales. En este caso podemos ver, que también es extraído del libro de Marco Giovannetti, el tema de que es la alineación en la imagen, no la del sol, sino la que está blanco y negro, estaría marcando la salida del sol en el solsticio de verano, el 21 de diciembre, que también se festeja una que se acaba el Raimi, que es una de las festividades también andinas más importantes. Y también lo que es la cima de este cerro, recientemente también se han detectado alineaciones de rocas, en realidad es una seguidilla de diferentes rocas alineadas que estarían marcando en lo que es el horizonte, ¿sí? En el horizonte digamos, de los cerros que tenemos enfrente, como en este caso la imagen que tenemos de la salida del sol, que dice de 21 de junio, salida del sol del solsticio de invierno, en realidad esa salida del sol está demarcada por esta alineación de piedras. Entonces en realidad también en este cerro ceremonial se están marcando estas festividades o estas salidas, en este caso la salida del sol, que estaría marcando lo que es el Inti Raymi. El Inti Raymi es la fiesta del sol, Inti es sol, Raymi fiesta, y es lo que marca también, por ser una de las festividades andinas más importantes, es el inicio de lo que es el año andino, el año nuevo andino. Entonces, digamos, lo importante, digamos, que destaca en el Xinkai es que en estas fiestas se están demarcando de una u otra forma, se están materializando estos fenómenos astronómicos. Entonces, esto quiere decir de que seguramente en el Xinkai se están realizando estas celebraciones, por algo también la están registrando de alguna u otra forma. También junto a esta alineación tenemos una alineación de rocas que marca lo que es la salida del sol en el solsticio de invierno, y hay otra que marca la salida del sol entre el 12 y el 13 de febrero, que es una festividad que solamente se celebra en el Cusco, que es cuando el sol está en el cenit, digamos que sería el punto más alto, digamos, en que se encuentra el sol, y que se da solamente en las latitudes digamos, del Cusco, no en el Xinkai. Entonces llama la atención también que se estén demarcando o se estén marcando esta festividad, que en realidad ni siquiera en estas partes de Collasuyu se pueden observar, pero sí que se realizan en el Cusco. Entonces por ahí la idea es plantear, digamos, que de la importancia de seguir manteniendo estas festividades tan importantes para el Cusco, aunque no se esté en el Cusco.
Entonces, eso, digamos, es lo que llama la atención, ¿sí? Otra de las estructuras que tenemos, bueno, es el Cerro Ceremonial del Este o el Templo del Sol. En esta se pueden observar que las escalinatas de este cerro son mucho más empinadas y son más de 100 peldaños. Y también su cima ha sido aplanada y presenta también muro de contención a los lados. Esto también estaría marcando la importancia de las ceremonias o rituales que se desarrollarían en la cima de este cerro. Otra de las estructuras principales que tenemos aquí en el sitio son las callancas. Ahí también puse un mapita, digamos, puse el croquis del sitio para que se pueda visualizar la ubicación de estas estructuras. Las callancas eran estructuras, como se pueden observar en la imagen, eran estructuras cuadrangulares, con techo a dos aguas, de paja generalmente. Se ha podido detectar de qué estaban hechos los techos porque se ha encontrado parte de los techos carbonizados, ¿no?, en las excavaciones, entonces se pudo detectar de que eran realizadas con madera de algarrobo, y la paja es el ichu, que es una paja que crece en la zona. Y estas estructuras servían básicamente como depósitos, como de guarda de excedentes, y también como lugares de reunión en épocas también de lluvia, por ejemplo. También se han encontrado, por ejemplo, restos de arcilla, como en proceso de modelado, entonces eran áreas también donde se utilizaban como talleres, en este caso de cerámica. Se han encontrado muyunas, que son los restos que evidencian el trabajo en la textilería. En realidad la muyuna es una, o tortero, es una rosca generalmente hecha de cerámica, ¿sí?, que tiene un agujerito. En realidad es un circulito que posee un agujerito en el medio. Ese agujerito tiene, en realidad se coloca un palito que se denomina huso. Eso la muyuna hace que haga contrapeso y ahí se va hilando la lana. Entonces, en realidad, ese huso generalmente está hecho de vegetal, entonces generalmente también no perdura. Y entonces la evidencia indirecta del tejido en realidad es la presencia de lo que es esta muyuna, que es una, como les digo, es de cerámica, entonces eso perdura, ¿sí? Luego tenemos otro tipo de estructura, bueno, acá, perdón, tenemos algunas imágenes de lo que fue las excavaciones de lo que son las callancas. Luego tenemos otras estructuras que se denominan canchas. En realidad la cancha es una forma constructiva típicamente inca. Lo que hacían los incas en estas canchas, realizaban un rectángulo perimetral de piedra compuesto por otros rectángulos, que en este caso, como muestra la imagen, serían lo que serían las casas, las habitaciones, compuestas, ¿no?, por ordenadas, compartiendo un espacio en común. En realidad, entonces, esto es una típica, como les decía, construcción típicamente incaicas, y lo que se hace, en realidad, van a la variar la cancha dependiendo de su función, ¿sí? Tenemos canchas vinculadas a lo que es la vivienda de las personas que están trabajando en el sitio, y por ejemplo tenemos como la imagen lo que sería una cancha de lid. En este caso, ese sector se denomina lo que es la casa de jefe. Es un lugar que está ahí donde en un circulito naranja les marqué lo que es la casa de jefe. Es un sitio, como se pueden ver, está oculto, está como escondido detrás del cerro, no está dentro de lo que es la plaza, no está como escondido y está apartado. En este caso estamos en presencia de una cancha por la forma constructiva, ¿no? Como se puede observar, tenemos el perímetro rectangular compuesto por las diferentes casitas o habitaciones que comparten un espacio en común, ¿sí? En este caso estamos en presencia de una cancha de élite, pero el sitio presenta este lugar especial. Algo que hay que remarcar, primero, de por qué, digamos, se
Perdón, se fue internet otra vez. Espero que me escuchen. Acá estamos, Paula, sí, no hay problema. Bien, perfecto. Perdón, otra vez se me volvió a desconectar. Bueno, íbamos con el tema de la casa de jefe. Entonces, una de las cosas es la ubicación del sitio, de este sector en particular, oculto. Otra era la vía, digamos, de comunicación, porque también tenemos que pensar en quiénes son las personas que transitan este camino, cuáles son los objetivos de transitar el camino, si están llevando mercadería, si están trayendo información desde el Cusco hasta el Xincal o de cualquier otro sitio. Entonces también, digamos, la información llega a la jerarquía del sitio. Y otra de las evidencias también que se han detectado es que la cerámica más fina, digamos, con respecto al uso, digamos, de esas cerámicas, se ha registrado en este sector de la casa del jefe. Entonces, en realidad, todo esto, digamos, de la evidencia de este lugar de LIT. Otra de las cosas también que se han detectado en unas excavaciones que han desarrollado el equipo también de Giovanetti, es un lugar de ofrendatorio específico para la elite. O sea, se encontró una acumulación de rocas como la de la cocha de Lushnu, algo similar, donde también la hipótesis es que se están realizando ceremonias, pero dentro de lo que es la intimidad de este grupo de elite que está habitando lo que es el Xincal. Después tenemos marcado ahí en otras, con otro el color amarillo, otras canchas, que, digamos, arquitectónicamente corresponden a canchas, pero también tienen funcionalidades distintas de albergar diferentes, digamos, diferentes personas. En el día de hoy también se están desarrollando investigaciones en estas canchas especiales, que arrojan, digamos, cada vez que se va investigando tenemos más información y van arrojando datos nuevos a este Xincal, cómo funcionaba, digamos, lo que es este sitio. Eso también es importante también remarcar, ¿no? Que quizá en su momento Rafino planteaba algunas hipótesis principales para algunas estructuras en particular, pero cuando, digamos, los investigadores siguen avanzando y van recuperando más restos materiales del pasado, también lo que eso permite es reformular quizá las hipótesis que se tenía, que quizá por ahí no había tanta evidencia arqueológica o no se había llegado a excavar tanto. Entonces, cuando uno excava y va interviniendo cada vez más lo que es el sitio, también va a tener más evidencia para poder arrojar nuevas hipótesis del funcionamiento de este lugar. Entonces, eso ha pasado ya de empezar a replantearse también las funciones de cada lugar a medida que va avanzando la investigación, ¿no? Obviamente que la arqueología es una ciencia, y a medida que va avanzando la ciencia y las excavaciones, también se van reformulando con ellas las hipótesis que quizás se tenían antes, ¿sí? Otra de las estructuras que tenemos en el sitio son las colcas. En realidad, las colcas son las estructuras de almacenamiento. Una de las funciones también, como les comentaba, de este sitio, era el del almacenaje. Como centro administrativo, lo que se hacía era intentar, se acumulaba los excedentes y luego se repartía en los lugares donde eran, digamos, para se necesitaban abastecer, por ahí sitios que no eran meramente productivos. Tenemos sitios por ejemplo, tenemos un sitio que se llama Quillay, que era un centro metalúrgico, que está conectado con el Xincal. Entonces quizás no son sitios que son productivos a nivel de agrícola, sino que son productivos a otro, digamos, por otro trabajo que están haciendo. Entonces era necesario abastecer ese tipo de sitio. Entonces lo que se hacía en el Xincal era acumular todo lo que tenía que ver con estas materias primas para luego ser trasladadas, como les digo, quizá a sitios que no son meramente productivos, o si era necesario mandar a donde era necesario mandar, se enviaba. Bueno, esta era la idea de estos centros administrativos y acopiadores de estas materias primas. Entonces, como decía, en el lugar donde se guarda este tipo que se guardan los excedentes son las colcas. Las colcas son estructuras de almacenaje, generalmente son estructuras circulares de piedra que servían, como le decía, para almacenar granos de maíz, básicamente. Hay otros que son de planta cuadrangular, que servían para el almacenamiento de la papa, por ejemplo. Y de estas estructuras tenemos aproximadamente unas 30, 40 colcas distribuidas en lo que es un cerrito. Aquí está, ahí le hice un circulito de color, que es aledaño al Cerro Ceremonial del Sol, se encuentra el Cerro de las Colcas. En estas colcas, como les decía, se encontraron diseminados varias estructuras colca de almacenamiento. Y lo especial que tiene ese lugar, también que primero que esté elevado, entonces a una mayor altura, son lugares más frescos para lo que es la conservación de las materias primas, y también el lugar donde rondan los vientos, digamos, hace que el lugar sea más fresco para lo que es la conservación.
También se han encontrado cuencas en lo que son las bases, digamos, lo que es el sitio en general, lo que es el llano, se encuentran igualmente algunas cuencas diseminadas por lo que es el sitio. Pero bueno, es importante remarcar la presencia de la cuenca como unidad de almacenamiento, básicamente. Bueno, eso sería más o menos la idea muy también acortada de lo que son, lo que es la función, perdón, lo que son la función básica de lo que es ese centro administrativo ceremonial del Xinkai. Ahora la idea es mostrarles un poco más el hoy, digamos, también cómo hoy se trabaja sobre el patrimonio, ¿no? Porque esto en realidad tenemos toda la historia a nivel de la cultura, cómo los incas lo utilizaron, la función que tuvo el Xinkai en el momento de su construcción, pero bueno, en realidad hoy lo que tenemos es este patrimonio arqueológico tan importante para la provincia y tan importante también para lo que es la identidad de este pueblo, ¿no? Es algo fundamental empezar ahora a trabajar el tema del patrimonio y la historia con la comunidad local, básicamente. En este contexto es que se da lo que es este proyecto integral de revalorización del sitio arqueológico, que es lo que fuera la puesta en valor, o denominada puesta en valor. Esta puesta en valor se da en el 2015 y es una puesta en valor que ha sido impulsada por lo que es el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, el Ministerio de Turismo de la Nación, el gobierno de la provincia de Catamarca a través de la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Cultura, la Municipalidad de Londres y el asesoramiento fundamental de lo que es la Fundación Azara y el asesoramiento de los investigadores de la Universidad de La Plata, el CONICET y la Universidad Nacional de Catamarca. Entonces se puede visualizar en realidad que este proyecto de puesta en valor ha sido un proyecto interdisciplinario e interinstitucional, digamos, intervienen un montón de instituciones y un montón también de disciplinas para poder hacer, digamos, de esta puesta en valor un proyecto realmente integral. Entonces cuando nos preguntamos por qué la puesta en valor, por qué se da esta puesta en valor o la importancia de la puesta en valor, en realidad es esto, es intentar recuperar estos bienes culturales y cómo volverlos a reinsertar en este tejido social, digamos, de la sociedad actual. Y empezar a revalorizarlo, a difundirlo y a protegerlo, básicamente, ¿no? Generalmente los patrimonios quedan olvidados y en realidad son cosas que tenemos la responsabilidad hoy en el presente de custodiarlos, de protegerlos y de difundirlos y de trabajar básicamente también con la comunidad local para poder generar este sentido de pertenencia y conectarlo con las personas, ¿no? Digamos, ¿qué tiene que ver este patrimonio conmigo? ¿Qué se relaciona? ¿Qué relación tiene? Entonces el trabajo diario que se da en el sitio tiene que ver con esto, ¿no? Con intentar unir este pasado materializado en el sitio con el presente y reconstruir un poco la historia de todos, ¿no? No solamente del poblado local, sino de ver qué este entramado, cómo incorporamos este patrimonio a nuestra vida, ¿no? Y a nuestra historia. Dentro de lo que son las acciones de la puesta en valor, se han dado diferentes acciones, perdón, valga la redundancia, y se han hecho diferentes acciones, perdón, para poder llegar a dar esta puesta en valor. En un primer momento, lo que se hizo fue acondicionar lo que son las piezas de la colección, las piezas arqueológicas existentes ya en el museo, digamos, el sitio contaba con un pequeño museo, que también ahora ha sido gestionado por el doctor Rafino, en el 2001, 2002, ya estaba construido este pequeño museo, que resguardaba parte de la colección que presenta el sitio. Entonces lo que se hizo en una primera instancia fue el acondicionamiento de estas piezas arqueológicas, de la mano de Julieta Pelizari, que es la conservadora que se encarga de realizar las restauraciones y la conservación de las piezas arqueológicas de lo que es el museo. Luego lo que se hizo fue la ampliación del museo viejo que había, se amplió, a este gran museo del sitio, se construyó también una garita de ingreso, que ahí es donde se da también, digamos, la información de primera mano de todo lo que es el sitio, cuando los visitantes llegan, así se le informa, se le entrega la folletería, y también es el lugar donde se encuentra con el guía, que es quien los va a acompañar. Aquí se pueden observar imágenes de lo que es el interior del museo, y otra de las cosas que también destaca este museo es este depósito visitable. Se pueden observar las
estanterías con las diferentes piezas arqueológicas. Eso es un lugar que está cerrado, digamos, pero el visitante puede, a través de un vidrio, visualizar todas las piezas arqueológicas que tenemos custodiadas en el museo. Cabe también resaltar de que la gran mayoría de las piezas arqueológicas que se exhiben son donaciones de los pobladores locales. Obviamente tenemos un montón de material que es extraído de, digamos, de las excavaciones. Generalmente, igual ese material es fragmentario, ¿no? Generalmente son fragmentos de cerámica, hueso, que se encuentran, pero la gran mayoría de estas piezas exhibidas y encontradas en forma íntegra es de las pobladores que están trabajando en la tierra o en el fondo de su casa, excavan y recuperan estas piezas arqueológicas, y nosotros, en realidad, ellos las llevan al museo y nosotros las custodiamos y intentamos recuperar también un poco la historia de estas piezas. Luego tenemos cuando uno ingresa al museo, presenta una gran maqueta, como se puede observar en la primera foto. Entonces esto sirve que el visitante pueda también orientarse de forma general a dónde se ubica, ¿no? Cada estructura, entonces también el guía ahí los orientan de dónde estamos ubicados nosotros, dónde está ubicado cada cosa del sitio. Y luego tenemos una sala, la sala amarilla, que son las fotos de abajo, que habla de, en realidad, de lo que es el sitio arqueológico en sí, del Xincal. Y luego la sala roja es que nos habla un poco más de lo que es el mundo andino en general, ¿no? Dar un pantallazo general de los incas en general, para luego ya adentrarnos a la historia de Xincal en particular. Otra de las cosas que se hizo en esta puesta en valor fue la demarcación de los senderos, también súper importante para lo que es la conservación del sitio, para que también, digamos, lo que hace el sendero es demarcar los lugares donde la gente puede pisar, básicamente, cuidando de que no haya estructuras ni muros ocultos para que el deterioro esté controlado, ¿no? Porque obviamente la cantidad de visitantes que, digamos, que ingresan al sitio diariamente o anualmente produce un deterioro inexorable del sitio. Entonces lo que nosotros tenemos que intentar todo el tiempo es cuidar de que esta erosión o este deterioro sea del menor impacto posible, para poder obviamente preservar este lugar patrimonial, que es nuestro objetivo, ¿sí? Otra de las cosas que se incorporaron, fundamentales también para lo que son las visitas, es la cartelería. Cada cartelería cada cartelería está asociada a una estructura en particular, y en esta cartelería lo que se hace, obviamente a través de un dibujo, también es orientar a los visitantes en cómo hubiera sido la reconstrucción de la estructura que está por visitar, para que también se pueda tener una imagen mejor de cómo hubiera sido estos lugares construidos y funcionando. Y también contamos con cartelería en la flora nativa. Básicamente, en lo que es el recorrido, el guía también va comentando esta flora nativa y los usos actuales de esta flora. Otra de las cosas también muy importantes que se hicieron dentro de lo que es la puesta en valor fue el refuerzo del alambrado perimetral, cosas que quizá no son muy visibles, pero que también son fundamentales para una cuestión de la conservación del lugar. Nosotros, digamos, todo lo que es el predio son 30 hectáreas, digamos, el sitio ocupa 30 hectáreas, y este alambrado lo que hace es cercar estas 30 hectáreas donde se encuentra el núcleo arquitectónico principal de lo que es el sitio. Entonces lo que se intenta resguardar es al menos todo lo que es la parte arquitectónica principal. Porque una de las desventajas que tenemos es la circulación de animales, generalmente de cabras o de ovejas, que los vecinos tienen en los cerros. Entonces generalmente estos animales se introducen en el sitio y lo que provocan también son deterioros, obviamente, en el terreno. Entonces lo que intentamos es todo el tiempo es resguardar al sitio de estos animales. Entonces el tema del alambrado perimetral es fundamental. Dentro también, otra de las cosas que se hizo dentro de lo que es la puesta en valor fue la realización de este material audiovisual. O sea, se editó a través de la Fundación Azara este libro del Xincal de Quimivil y el de Xincal de Quimivil coloreando nuestra historia, que es un libro que en el primero de Xincal de Quimivil es un compendio de las diferentes investigaciones que se vienen desarrollando en el sitio, y también el coloreando nuestra historia es un libro destinado a los más pequeños, donde a través de dibujos se va contando la historia de Xincal. La idea es que es un libro para colorear, también para que los más pequeños puedan ir viendo a través del dibujo y a través de la pintura cómo eran, digamos, las prácticas de nuestros ancestros. Y luego también
se filmó un documental de Xincal, de Quimivil, que dura 30 minutos, súper interesante, de por Conicet documental, que también está accesible en lo que es la página, digamos, en internet, lo pueden buscar, el Xincal de Quimivil documental, y ahí lo van a poder descargar o lo van a poder ver. Y este material escrito de los libros, los pueden encontrar también en la Fundación Azara, pueden digamos, introducirse en la página de la Fundación y lo pueden descargar allí a los que estén interesados. Otra de las cosas que también nosotros realizamos en el sitio es diferentes actividades culturales. Acá puse una pequeña selección de algunas cosas que se realizan. Lo que intentamos hacer es todo el tiempo mantener activo, digamos, las actividades del sitio para que los visitantes, digamos, las personas se interesen y lleguen, no solamente los visitantes, digamos, los pobladores de aquí de Londres, sino aquellas personas que estén viajando o quieren visitar el Xincal. Lo que intentamos es tener actividades para dar a conocer y difundir un poco más esta cultura y nuestro patrimonio. En este contexto es donde siempre realizamos, bueno, charlas o encuentros de aquellas personas que también es un lugar de que no puede venir y si desea dar una charla, y la charla está, digamos, vinculada a algún tema en particular del pasado, de los incas, siempre se permite, entonces se da ese espacio para los que quieran participar también. Se celebra lo que es el Inti Raymi, que en realidad es una festividad, como les comentaba, andina muy importante. Igual el Inti Raymi también se viene desarrollando hace muchos años por diferentes, digamos, comunitarios o personas que se llegan, digamos, al Xincal para realizar estas ceremonias. Luego también el 1 de agosto, que es el día de la Pachamama, generalmente que es la fotito de la mano izquierda, la del centro, que es una actividad que realizamos con los jardines de acá, de lo que es el departamento de Belén. Entonces se les cuenta la historia del Xincal, de lo que es la Pachamama, se les hacemos una ofrenda, se les cuenta, ¿no?, a los chicos el significado de realizar este tipo de actividades. Luego también la otra fotito de abajo es cuando celebramos lo que son los carnavales, o en realidad que es una fecha también que está mezclada con algunas festividades andinas. Y después también tenemos lo que son las visitas nocturnas. Empezamos a realizar este tipo de actividades vinculadas también a, digamos, a cómo los incas interpretaban el cielo. En este caso empezamos con estas visitas nocturnas y los guías lo que hacen es contarle a los visitantes, como les decía, ¿no?, la relación que tenían los incas con el cielo, cómo era su interpretación de las diferentes constelaciones, qué significados tenían. Hay que pensar obviamente que la interpretación del cielo va a variar dependiendo, digamos, de nuestra cultura, básicamente, ¿no? Uno va a observar dentro de sus parámetros culturales. Entonces los incas tenían obviamente otra forma de interpretar el cielo, entonces en estas visitas nocturnas lo que se hace es dar esta mirada, ¿no?, esta mirada andina de lo que es el cielo, así que es más que interesante este tipo de actividades. Y concatenado con esto tenemos proyectos nuevos vinculados a estas nuevas experiencias. Otras cosas también fundamentales que hacemos en el sitio es el trabajo con las escuelas. Tenemos visitas de las escuelas muy, muy a menudo, ¿no? Generalmente en épocas del año está marcado, digamos, las visitas entre septiembre, octubre, noviembre, es donde digamos, las escuelas empiezan a acercarse. Entonces también tenemos proyectos vinculados al trabajo con los más pequeños, como las nuevas propuestas que tenemos, ahora les voy a presentar. Bueno, acá les quería mostrar también un poco cómo es el flujo de visitantes. Acá se pueden observar desde el 2015 hasta el 2019 cómo fue aumentando la cantidad de visitantes luego de lo que es la puesta en valor. Y esto también en realidad es un crecimiento exponencial. Pensamos que cada vez que pasan los años vamos a recibir cada vez más visitantes en este patrimonio. Cosas que nos pone contentos por el hecho de esto, de que hay muchas personas que empiezan a revalorizar o empiezan a darle importancia a nuestra historia, ¿no? Entonces ese es el objetivo fundamental de nuestro trabajo, empezar a percibir y darle importancia a nuestro pasado, que en realidad lo que va a hacer es hablarnos del hoy, básicamente, ¿no?, de quiénes somos hoy. Y dentro de lo que son las nuevas propuestas, que vienen obviamente también, como les decía, concatenados a estas nuevas demandas también, ¿no?, del público, de las nuevas actividades que venimos desarrollando, empiezan a surgir estas nuevas propuestas. En este caso tenemos el proyecto de la Colca, que lo hemos desarrollado junto al doctor Moyano, y Florencia Puebla, que es una chica que ha trabajado todo lo que es el tema de la museografía, de lo que es adentro de la Colca.
Pero con Ricardo generamos esta idea de este centro de interpretación astronómica. La idea de este centro es poder contarles, como lo que me les venía diciendo, cómo los incas interpretaban el cielo. Entonces la idea es que se pueda hacer una visita a la Colca, con toda esta temática vinculada a lo que es la astronomía y la arqueastronomía, para luego adentrarnos al sitio de noche y ya poder ir con otra información, con otro conocimiento, a visitar lo que es el sitio. Estamos en plena construcción, o sea, así como está la foto, así está la Colca, estamos avanzando en su construcción, esperemos que para antes de fin de año ya la tengamos concluida, que bueno, justo por estos temas de la pandemia tuvimos que cortar un poco con el tema de las construcciones, pero seguimos avanzando en esto. También se está haciendo todo lo que es una remodelación del espacio de las mesas, que es un espacio, el espacio recreativo del sitio, así que estamos incorporando nuevas mesas, sillas, para que los visitantes estén más cómodos o puedan utilizar ese espacio, las escuelas cuando vienen también. Después tenemos otro proyecto nuevo que estamos desarrollando, que se llama Tanta. En realidad, Tanta es una cancha para niños y niñas que visiten el sitio. La idea de Tanta es que en cada sector de esta cancha se van a inaugurar diferentes temáticas del mundo andino, desde lo que es la vinculación con la tierra y el cultivo y las diferentes herramientas que de labranza. La idea es que ellos van a interactuar con este tipo de herramientas. Luego también hay réplicas de morteros, va a haber cerámicas para que ellos toquen, vean. La idea también es trabajar el tema de la textilería, el tema del camino del Inca, digamos, va a ser una cancha donde todos los niños van a aprender un poco más en profundidad cada temática del mundo andino en particular. Y luego también tenemos un tótem interactivo, en realidad este es un proyecto realizado también por investigadores del Museo de La Plata y de la Facultad de Astronomía, donde lo que se va a hacer es un recorrido virtual de lo que es el sitio, para las personas, pensando en las personas que no pueden acceder por diferentes cuestiones, que no puedan acceder al sitio, la idea es que lo puedan llegar a hacer a través de esta pantalla táctil, hacer un recorrido virtual de todas las estructuras principales de lo que es el sitio. Luego también tenemos algunas otras pequeñas incorporaciones, como las audioguías también, que es para atender al turismo extranjero. En realidad, básicamente, esos son los nuevos proyectos. Sí, antes que terminemos, quería perdón. No sé si se me escucha, porque no sé qué pasó. Sí, Paula, te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás? Hola, ¿se me escucha? ¿Ana, me escuchan? Bueno, les comentaba era que la mayoría de los trabajadores son empleados municipales. Eso fue en realidad lo que quería remarcar, es el esfuerzo diario que se hace para mantener este sitio, para trabajar con el sitio, con la comunidad. Así que, bueno, siempre agradecida a todo el equipo de Xincal por hacer que este patrimonio siga en pie, por tratar de difundir este lugar y cuidarlo de la mejor forma. Así que, antes que nada, eso quería agradecer a los que hacen que Xincal sea
lo que es hoy, y gracias por el apoyo a todos los que hacen ese trabajo tan importante de difundir nuestra cultura y nuestra historia. Y bueno, también quería agradecer a la Fundación Azahara, porque es una institución, la verdad, que sin ella este tipo de proyectos, este proyecto en particular no se hubiera dado, por la gestión de Adrián Jaquino, que es el presidente de la Fundación. La verdad que eternamente agradecida por el compromiso hacia la ciencia, por el compromiso hacia la difusión del patrimonio y de mantener constantemente estos lugares, así que eternamente agradecida por la seriedad y el compromiso de su trabajo, porque realmente el Xincal no sería lo que es hoy si no fuera por él, así que bueno, eso quería, no quería dejar de mencionarlo, y bueno, como también les digo, a lo que son los trabajadores del sitio, que son para mí el grupo es fundamental para poder hacer del Xincal lo que es hoy. Así que bueno, eso sería lo que es la charla, que bueno, si tenemos preguntas, ya me dirán los chicos, a ver cómo seguimos. Dale, Paula, sí, acá estamos, tenemos algunas preguntas para comentarte. Estamos medio pasaditos de tiempo, así que vamos a elegir algunas de ellas. A ver, para empezar, creo que hubo algo muy interesante tu charla, toda la información, aprendimos creo todos muchísimo sobre este sitio tan importante para todos nosotros, pero me pareció que no mencionaste, y de hecho los oyentes lo comentaron, ¿qué significa el Xincal de Quimíbil? ¿Significa algo la palabra? En realidad Xincal es el nombre recibe por la abundancia del xinqui, en realidad, que el xinqui es una planta, un arbusto que crece en la zona, y en realidad cuando descubren el sitio estaba cubierto de este xinqui, entonces se le puso Xincal por la abundancia de este xinqui, que en realidad lo que hizo fue básicamente preservar que son las estructuras principales, porque está como todo hecho un matorral, y es un arbusto espinoso, así que lo que hizo fue más que nada ayudarnos a proteger lo que es el lugar, por lo cual se le denomina así por esta abundancia de xinqui. Muy interesante. Bueno, también Andrea Fabiana pregunta, ¿la agricultura era en la planicie de Belén? No, en realidad yo les comentaba que los Colorados, que es un sitio que está a 12 kilómetros, como a la naciente del río, digamos, como yéndose para el cerro, digamos, más al cerro que lo que los cerros que tenemos cerquita de Xincal, como caminando 12 horas por lo que son, como te digo, yendo como para arriba, digamos, acá se dice arriba cuando uno obviamente sube al cerro, tenemos todas las áreas de cultivo, ahí se detectaron más de 300 hectáreas con andenería agrícola, o sea, tenemos que los incas lo que hacen son especialistas en realizar todo lo que tenga que ver con aterrazamientos o andenes de cultivo en las laderas de los cerros. Entonces, lo que encontramos nosotros son los vestigios de estas antiguas andenerías donde están cultivando. O sea, no descartamos que hayan realizado agriculturas quizás en las partes llanas. Lo que no tenemos nosotros es evidencia a nivel arqueológico para poder corroborarlo. Es algo que quizás se haga un estudio de suelos y todo, pero en realidad las áreas son muy grandes como para poder hacer ese tipo de estudio. Pero sí lo que tenemos, la certeza de que son los Colorados y las Vallas, que son sectores un poco más arriba en el cerro, allí se detectaron los lugares donde están sembrando. Digamos, tenemos caminos incas que unen el Xincal con los Colorados, y tenemos todo lo que es la andenería agrícola, y tenemos también estos tambos de apoyo, que eran estos sitios de menor escala, en esta área de los Colorados también. O sea, como son sitios de menor escala, que están cuidando estos cultivos, pero digamos, no tenemos los cultivos en lo que es el sitio, sino en áreas alejadas. Entendido. Clarísimo. Claudia pregunta, ¿el turismo puede acceder a todas las instalaciones que vos comentaste en el video? Sí, en realidad sí. No sé, lo que no se puede hacer, lo que es el museo de sitio, lo que es toda la parte de los senderos que se armaron para la visitación, hay lugares que todavía no los tenemos abiertos, como la Casa de Jefe, por ejemplo, pero porque son sitios que están en plena análisis digamos, de investigación. Entonces, preferimos resguardar que por lo menos esos lugares se excaven en un principio para luego después hacer una apertura ya al turismo una vez que ya por lo menos hayan intervenido en la parte de excavación. Pero en realidad la apertura es casi completa a todo el sitio. Se visita casi todo el sitio, es un recorrido más o menos de una hora y media que se hace con el guía y donde se va viendo cada estructura en particular. De las que vimos se ven todas, digamos, menos la Casa del Jefe, después todas.
Bien, perfecto. Y ya que estamos hablando más de la parte turística, o sea, ¿cómo hay que avisar, hay que coordinar con alguien para visitar el sitio o todos los días está abierto y vos podés acercarte a la puerta y hay horarios pautados de visitas guiadas? ¿Cómo funciona? Sí, básicamente eso, como tenemos 6 visitas diarias, tenemos 3 a la mañana y 3 a la tarde, y así que tenemos personal a la mañana, personal a la tarde y personal a los fines de semana. Entonces puede llegar, salvo que sea un colectivo por de más de 60 personas o de 50 personas, si se pide que hagan un registro a través de nuestra página de Facebook. Si no, los visitantes que vienen una familia pueden, digamos, ir en cualquier momento en los horarios de la visita, que generalmente lo tenemos siempre publicado en la página del Facebook, porque cambia, por ahí en verano e invierno cambiamos los horarios por una cuestión, digamos, de las altas temperaturas. Por ahí en verano no hay horarios del mediodía que no tenemos porque no se puede estar del calor, pero sí hay visitas, digamos, todo el año. El sitio está cerrado 6 días al año nada más, y después está abierto siempre y todos los fines de semana, así que en realidad pueden llegar y hacer la recorrida en el horario que lleguen, o informándose a través de la página de Facebook los horarios para que vayan precisamente al horario que arranca la visita y no tengan que esperar. Buenísimo. Pablo Carrión pregunta, volviendo un poco al sitio en sí, ¿hay algunas Sí. características registradas sobre la organización burocrática comunitaria del Xincal en periodos de presencia inca? ¿Qué podrías decirnos al respecto? En realidad, no sé a qué se le da referencia con burocrática. Lo que sí se puede visualizar a través de la arquitectura del sitio es, primero, una jerarquía social de ciertos usos de los espacios, ¿no? Como le comentaba, el Uxnu vinculado a una jerarquía, porque generalmente lo que tenemos en el mundo andino es mucha información en general, ¿no? Porque se han analizado muchos sitios y tenemos otro tipo de información que son las crónicas españolas también, que son documentos que cuando los españoles llegan al Cusco lo que empiezan a hacer es a registrar lo que veían básicamente. Entonces, bueno, sacando digamos, la mirada español y el sesgo con lo cual ellos escriben, tenemos mucha información. A diferencia de otros momentos históricos, digamos, dentro de lo que es el mundo andino tenemos mucha, digamos, información. Y como te digo, en diferentes sitios, ¿no? Donde, por ejemplo, hay Uxnus o hay plazas. Entonces, lo que se hace también es, a través del sistema comparativo, es también comparar las diferentes, digamos, funciones que hubieran tenido las estructuras en general. Entonces, se sabe, a esto voy, ¿no? De que el Uxnu era un lugar de poder, digamos, que no accede cualquiera, o sea, no accede cualquier persona, sino una persona que tenga la capacidad no solamente política, sino espiritual para el acceso a una estructura tan sagrada como es el Uxnu, ¿no? Tenemos por ahí estas jerarquías del uso del espacio de la casa de jefe, también que pensamos que son jerarquías. Una de las cosas que también, bueno, que no la comenté, que ahora me estoy acordando que me iba a gustar comentar, pero bueno, aprovecho ahora para decirles, es la importancia bueno, en este caso de las jerarquías y los usos de los espacios. Después, de tareas comunitarias, por ejemplo, hablamos de trabajo comunitario, por ejemplo, en la molienda. Nosotros vemos que, digamos, los morteros múltiples son lugares donde molía muchas personas a la vez. O sea, no, eso es lo que hace, ¿no? Que están utilizando un espacio donde varias personas están trabajando. También otra de las cosas que a través de la evidencia arqueológica nos permiten ver es que quizá los morteros eran actividades comunitarias y que no era solamente molienda, porque se han encontrado, por ejemplo, restos de fogones, restos de pororó, digamos, del pochoclo, el que se hace pochoclo, el maíz que se hace pochoclo, se encontraron instrumentos musicales, se encontraron también las muyunas que les contaban que eran instrumentos para hilar. Entonces, en realidad no estamos hablando de un espacio de molienda donde la gente iba a molía y nada más, sino que es un lugar que genera un espacio comunitario donde se están desarrollando otras actividades, donde que se está compartiendo mucho más allá de una molienda, ¿sí? Entonces, eso también es importante, digamos, recalcar eso, ¿no? En cuanto que tenga que ver con estas actividades comunitarias, como he preguntado. No sé si habrá respondido su pregunta. Ahora Pri nos dice. Seguramente sí, yo creo que has brindado más información todavía. Muy interesante, eso es muy complejo, realmente mucho para digamos, para analizar, para estudiar, para relacionar, muchos, muchos aspectos a tener en cuenta, ¿no? Mucho, la verdad que sí. Y Bueno, y quería comentar entonces una sí. cosita.
Sí, si querés decir lo No. último y ya vamos haciendo el cierre porque estamos como con el horario medio pasados. Bien, bien, sabíamos que esto podía pasar. Pero bueno, ¿sabes? No, algo muy importante que me parece que no comenté, que me parece que no lo puedo dejar pasar, es que hoy es 24 de junio y en realidad hoy es el día de la fundación de Londres. En realidad Londres se funda el 24 de junio de 1558. Es una de las ciudades más antiguas de la Argentina. Luego de Santiago del Estero, tenemos a Londres como la segunda ciudad argentina fundada en el suelo argentino. Entonces, eso también habla de esta profundidad histórica, de esto, lo que está pasando en el Xincal, porque también una de las hipótesis principales es que, digamos, el Xincal fue esta primera Londres, digamos, que los españoles cuando llegan, o sea, primero la hipótesis es que el Xincal está abandonado cuando llegan los españoles, pero que los españoles encuentran esta ciudad ya construida, lo que hacían a veces eran como fundar estas nuevas ciudades en estos sitios ya construidos. Entonces, no descartamos. Bueno, una investigadora plantea que quizá el Xincal hubiera sido el primer lugar donde los españoles fundan la ciudad de Londres. Y otra de las cosas también muy importantes es que el Xincal fue el epicentro de la resistencia de los pueblos originarios frente al avasallamiento español. Tenemos mucha evidencia histórica de que quizá el Xincal fue escenario de una de las resistencias más importantes de los grupos de Aitas Calchaquí contra los españoles. Entonces, en realidad, la historia de Xincal es inabarcable porque hay muchas cosas para contar, pero bueno, eso no lo quería dejar pasar y también para reivindicar a las poblaciones locales. Y otra cosa es eso, que también tenemos que pensar de que aquí tenemos poblaciones locales viviendo y los incas lo incorporan dentro de su dinámica con un montón de aristas y cosas que hay que para hablar y debatir, pero bueno, tener en cuenta eso también, que justo hoy se conmemora este suceso histórico y también ver eso también, que a través después de la historia ver en qué lugar nos posicionamos, ¿no? Sin negar una u otra parte de la historia, pero bueno, ¿qué reivindicamos? ¿Reivindicamos bueno, esta ciudad española o reivindicamos esta continuidad histórica, ¿no? Pero bueno, sigamos para otra charla podemos hablar de estas temáticas en particular. Tal cual. Bueno, aprovechamos entonces para saludar una felicitación en su aniversario muy grande para todos los londrinenses. No sé cómo se diría, pero bueno, les mandamos un beso grande desde acá, digamos. Creo que fue casualidad, pero fue muy lindo que se haya dado tu charla en el mismo día de la fundación de la ciudad. Así que bueno, un abrazo y un beso muy grande para todos. Bueno, y Ah, si te muchas parece, pasamos entonces al último slide y ya hacemos el cierre de este encuentro. bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el espacio, Ana, y muchas gracias por la paciencia. Hasta luego. Dale, aguardanos un segundito. No, yo no estoy viendo el último slide. A ver. A ver, no sé por qué no lo paso. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces, ahora sí, bueno, en primer lugar, quiero agradecer a todos los oyentes que nos acompañaron durante esta transmisión en vivo. Fue un gusto compartir con ustedes todo este rato. Un agradecimiento especial al equipo de comunicaciones y prensa y también al equipo de sistemas, tecnología y comunicaciones de la Universidad Maimónides, porque detrás de este vivo y detrás de todo este ciclo de charlas virtuales hay un trabajo de un equipo muy grande y bueno, no quiero dejar de mencionarlos a todos ellos. Muchísimas gracias. Y obviamente a vos, Paula, un placer tenerte en este ciclo acá desde Catamarca, Buenos Aires y desde todas otras partes del país que nos estuvieron acompañando. Un gusto escuchar tu palabra, conocer de este sitio. Así que muchísimas gracias. Y bueno, y Muchísimas entonces gracias. para cerrar, los invito a que se suscriban al canal de YouTube de la Fundación Azara, a que nos sigan también en nuestras redes sociales y que visiten nuestra página web, www.fundacionazara.org.ar, para que conozcan todos los proyectos que llevamos adelante en el país. Y bueno, entonces ya así despidiéndonos, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, ya 1 de julio, a las 18 horas, por este mismo canal, con una charla que brindará el magíster en ecología, Ricardo Juárez, sobre la calidad del agua, cómo medirla, bueno, y varios aspectos de los cuerpos de agua superficiales. Así que muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Paula. Gracias a vos. Muchas gracias.